Hola, què tal? Com estan? Espero que bé, ja de vacances o encara ens queden uns dies. Avui us hem preparat un programa espectacular. Quédense amb nosaltres, perquè en no res se n'anem hasta el Museu de la Diversitat d'Ibi. Allí coneixerem a una gent molt especial que treballa a l'Espart. No se'n vagin, perquè ens explicaran què coses poden fer i veuran com es queden meravellats. Però abans d'anar-se'n a Ibi, tinc quasi una entrevista de les que són, podríem dir, d'interès públic. Perquè qui de vostès no té problemes en l'esquena? Pues si encara té problemes i no soluciona, és perquè no vol. Perquè Saman Pouramini, Saman, què tal estàs? Muy bien, gracias. Resol els problemes que tinguen en un 3 i no res. A que sí, Saman? Sí. Hoy vienes acompañado de Miguel. Miguel Puig. Què tal estàs, Miguel? Molt bé, perfecte, gràcies. Ara ja molt bé. Sí, sí, ara de categoria. ¿Cuánto tiempo hace que va Miguel a tu clínica, Saman? Pues Miguel lleva menos de 2 meses. Vino porque nos conocí por el centro comercial aquí en Alcoy, que por cierto también esta semana estamos en este centro comercial, y vino la primera visita con su mujer y vino totalmente doblado y salí el primer día recto. Cuéntanos un poco, a ver, Miguel, un poco tu historia. Tú tienes un trabajo complicado. Home, complicat sí, perquè és de maquinària pesada. O sigui, prenses hidràuliques, muntatge, o sigui, reparació. I, en fi, pues, és algo complicat perquè tens que agarrar molt males postures i, en fi, i tot el dia fent esforç. Entonces, el que és l'esquena, la castiga és molt. La tens feta a pols, podríem dir. Sí, la tinc molt gastada. I tu has passat per tots els processos, per tots els metges, has intentat de tot? Home, ho ha provat tot. Ho ha provat des de lo de les agulles, que no me recordo com es diu. L'acupuntura. L'acupuntura, massatges, o sigui, ha passat per tot. I no ha tret res. Entonces, per casualitat vas trobar a Saman. Un dia passejant pel centre comercial, vas veure la... Vaig agarrar merides, per dir-ho d'alguna manera. I res, vas provar. I el primer dia ja vaig dir més test que un palo. Com va ser això? Saman, és possible? Possible, claro que és possible. Oye, estoy aprendiendo a... Claro, yo... A valenciano. Yo li parlava, però clar, Miguel em contesta en valencià, jo dic, a mi m'és igual, però estava pensant en Saman, jo dic, no sé si Saman nos estarà entendiendo o no nos estarà entendiendo. No. Estoy captando. Hombre, ahora que estoy aquí en Alcoy, pues... Está aprendiendo valenciano, Que voy, se entiende bien. Pues claro que es posible, porque él vino, además, vino muy, muy, muy mal con unos dolores aquí en la zona lumbar que afectaba la pierna. Estaba con un nivel de dolor muy, muy alto y pues explicamos que, mira, el problema es que tienes algunos pinzamientos en la columna. Yo creo que había traído unos informes que confirmaban presencia de unas hernias discales y simplemente ese señor no podía trabajar por la culpa de dolor que tenía en la espalda. Entonces a él, pues empezamos el primer día de ajustar la columna, de un tratamiento de 3 meses, y hay gente que recuperan bastante rápido y a veces hay gente que cuesta más tiempo. En este caso fue Miguel, que me acuerdo de los primeros ajustes, esas vértebras crack, crack, que se movían a su sitio, y él se levantó de la camilla del ajuste y al salir estaba ahí su mujer esperando y de repente digo, Miguel, estás muy alto, porque ya de estar en una postura totalmente encorvada, ¿no? Estaba mucho mejor de pie. Eso no quiere decir que su problema había ya desaparecido en la primera sesión, pero era un buen comienzo por ser el primer ajuste en los 3 meses del tratamiento. ¿Cómo fue? No me voy a hablar en castellano para que nos entiendan, para que esa mano no tenga problema. ¿Cómo fue ese ponerte recto, ponerte tieso el primer día? Hombre, sensación, ¿qué sensación fue? Para Miguel, mí es como si estuviese flotando. Fue levantarme de la camilla y con miedo, claro.
me fui levantando poco a poco, me incorporaba y conforme me incorporaba veía que digo, esto funciona. Yo no me lo creía, o sea, no me lo creía, pero coño, pues estoy recto. O sea, hasta ahí puedo hablar. O sea, luego ya las próximas sesiones, luego Sama me decía, Miguel, eres alto, eres alto. Pero en fin, que a mí me ha funcionado. ¿Y cuánto tiempo llevas? Mes y medio aproximadamente. Mes y medio, y la mejoría se nota. Sí, para mí es enorme. O sea, de no poder caminar, o sea, de intentar pasear, hacer 4 kilómetros de Cocentaina a mudo por la vía verde o lo que sea. En fin, no podía. Se dormía la pierna izquierda, tenía que parar, descansar y volver, o sea, era doloroso, era doloroso. En fin. Y poco a poco con las sesiones pues, ha ido mejorando, ya no me se duerme la pierna, en fin. Voy muy bien, muy bien. Miguel, tú has llegado a tomar hasta 30 pastillas. Sí. Son muchas, ¿no? Son mal. Eso es complicado y es peligroso. 30 pastillas, no a la semana, diarias. 30 pastillas diarias. Es increíble, ¿no? Nos reímos aquí porque ahora está mejor, pero hay gente como él, ahora mismo, por culpa de dolores de espalda y que no saben qué pueden hacer, que están tomando pastillas. Y hace un año ha salido un estudio nuevo en el prestigioso revista de British Medical Journal, que es la más quizás prestigiosa de Inglaterra, que asocia el exceso uso o abuso del tipo de pastillas antiinflamatorias no esteroideos, ¿no? De tipo ibuprofeno y Voltaren, con ataques al corazón. O sea, el tema es tema súper serio, que eso quiere decir que si estás tomando, por ejemplo, ibuprofeno para tu dolor de espalda o dolor del cuello o ciática de manera habitual y abusando de este medicamento, estás más susceptible a sufrir ataques del corazón, hemorragias en tu sistema digestivo, problemas renales, úlceras. Y cuando la solución podría venir de una manera mucho más natural, sentido común, quitando esos pinzamientos que ha tenido en este caso Miguel, las vértebras que hayan salido fuera de su sitio en la columna, que han poco a poco causado que el disco, que lo podéis ver entre las vértebras, que es como un cartílago, que pierde su estructura normal y empieza a salir fuera de la posición poco a poco, lo que estamos viendo aquí como una hernia discal, un poquito más, ahí, así. ¿Vale? Sería este lo trozo rojo, ¿no? Rojo que pinza el nervio que entra en la pierna, que da esa sensación de hormigueo, de dolor, de flojedad, y corregir la causa de una manera natural sin estar tomando esas pastillas. Sin 30 pastillas. Lo que tiene Miguel, explícamelo con la que tienes tu guitarra. Explícanoslo, las vértebras que tenía él lesionadas, ¿cuáles son? Pues mira, tú imagínate que a partir de aquí estamos hablando de la zona lumbar. Sí. Entonces, los esfuerzos, malas posturas, este señor que estaba trabajando de un trabajo muy, muy, muy físico, ¿vale? Hacen que esas vértebras poco a poco pierden su posición normal, que salen fuera de la posición, y una vez que la vértebra pierde su posición normal, es muy fácil que el disco que tiene entre estas dos vértebras también pierde su posición y empieza a salir fuera. El disco es lo que vemos aquí de color transparente. ¿Quieres cogerla? Vamos a verla. A ver si yo toco mejor la guitarra. Entonces, ¿ese sería el disco? Ese es el disco. El disco este es el que se lesiona por el pinzamiento de las... Por la posición de las vértebras que están fuera. Entonces, cuando empieza a salir un poco fuera de la posición, se llama una protrusión discal, como un bebé. Cuando ya es una protrusión más grande, cuando sale más fuera de la posición, es el trozo rojo que tienes, que se llama una hernia discal. Eso es lo que sería la hernia. La hernia. Y sabes que está muy cerca de algo amarillo, que es el nervio. Esos nervios ya empiezan a entrar en las piernas, formando un nervio gordo que se llama el nervio ciático, y es este nervio que ya empieza a fastidiar la vida de Miguel, que no puede andar bien, que tiene esa flojedad, que los músculos se atrofian, que nota hormigueo en el pie.
y no existe ningún medicamento del mundo. Además, aquí tenemos el caballero que dice que estaba tomando 30 pastillas al día. Esas pastillas no van a curar su problema. Lo que están haciendo es, de momento, hasta un punto, tapar el efecto para que no siente el dolor, pero una vez que se va... Pero es que las pastillas no hacían efecto, por lo menos en mi caso. Claro, porque en lo que hacen las pastillas es, la hernia continúa aquí, lo rojo continúa aquí, pinzando los nervios y haciendo que continúe el dolor. Las pastillas lo que hacen es dormirlo un poquito, pero el problema continúa ahí. Exactamente, ¿no? Pero exactamente. Entonces no curan y me sorprende, Miguel, que realmente estás vivo. Con 30 pastillas al día. Toma, gracias. Tu columna. Sí que es sorprendente que con 30 pastillas estés cuerdo. De hecho, he tenido problemas por culpa de las pastillas porque me causaron una trombosis en el ojo. Y mira, este jueves pasado me tuvieron que operar, ponerme medicina pinchándome el ojo para a ver si recupero la visión. Bueno, pues espero que la recuperes, Miguel. Que todos los órganos son importantes, la vista, la espalda, los huesos, todo. Y evitar tantas pastillas, ¿no, Samán? Claro. Mira, nosotros estamos enfrente de un centro de salud aquí en Alcoy. Enfrente de la fábrica. Yo te aseguro que la gente, si tuvieran ya la conciencia que la columna afecta la salud al 100%, que si podrían arreglar y corregir sus problemas de espalda, la columna, luego podrían hacer unos ajustes en su estilo de vida, es decir, su alimentación, un poco de ejercicio. Casi 80% de las visitas que tenían sus médicos de cabeceras empiezan a desaparecer, porque la gente está yendo cada 2 por 3, duele la cabeza, duele el cuello, duele la espalda. Vamos a ver, ¿cuál es mejor? ¿Llegar a corregir la causa o estar ahí tapando el efecto? Pues ahora voy a tomar esto, luego voy a tomar el otro. Es estar consciente que tienes que trabajar realmente si quieres adquirir un nivel de salud muy alta. Tú tienes que hacer algo. ¿Sabes? Si tú quieres ponerte en forma, Rubén, tienes que actualmente ir a un gimnasio, apuntarte, pagar y ir. Claro, porque sentado en el sofá con la cerveza, lo único que haces es el gimnasio en un brazo, pero el otro que no. Hay que trabajar todos los músculos. Miguel, a mí me gustaría que la gente que está viendo en casa, que cuéntales, explícales, darles un motivo por los que ir y solucionar su problema. Hombre, no hay que pensar mucho. Simplemente es sentirse uno bien. Hay que esforzarse y tener voluntad de recuperarse. Yo, por lo menos, con el año que he estado sufriendo, si yo lo llego a saber antes, no lo hubiese sufrido. Si tú llegas a conocer a Samán antes... No lo hubiese sufrido. Además, eso lo firmo ya. Porque llegar al médico... O sea, a urgencia, simplemente para que te peguen un pinchazo del dolor tan insoportable, porque es insoportable. Yo no sé lo que sería para ir para una mujer, no lo sé, no, ni quiero saberlo tampoco. No comparé, por si acaso. No, pero a ver si me entiendes. Es insoportable, además, que es un dolor continuo. No es, ahora me duele y ahora no me duele, no, es continuo. Y es insoportable, es como si fuera un dolor de muelas, pero que no se puede resistir, no se aguanta. O sea, si dicen que el dolor de muelas es un dolor de locos, el dolor de la espalda ya es para morirse. Es lo peor. Sí, es lo peor. Porque, mira, sentado no puedes estar. De pie no puedes estar. Acostado tampoco. O sea, sea la posición que sea, es insufrible. Es que no. Hay que pasarlo. Yo lo he pasado, pero no hay palabras suficientes para describirlo. Pues la gente que está en casa, que no se lo piense. Que escuche a Miguel. Que no se lo piense, que acuda a quien pueda. Por ejemplo, a Samán, en este caso, que está aquí en Alcoy, que gracias a Dios ya tenemos un quiropráctico, que en Alcoy no teníamos ninguno. Y yo, pues, lo de los masajes, sí, te alivia 5 minutos, 10 minutos. Pero al rato estás otra vez igual. Yo, como lo he probado todo, puedo hablarlo. Gracias por tu testimonio. Samán, muchas gracias. De nada, y gracias a Miguel también, por supuesto. Y ya saben dónde encontrarte. Enfrente del Centro de Salud La Fábrica, en la calle Alcoleta. Ahí está Samán para
responderle y ayudarles en cualquier duda que tengáis. ¿No es así? Por supuesto. Ayudarles. Bueno, lo dicho, muchas gracias a los dos por estar aquí. De nada, gracias, Rubén. Que paséis buen verano. Igual, igualmente. No se vayan, ya lo saben, si tienen problemas, problemas en la esquina, no esperen mucho de temps a solucionarlos, porque la solución está en las seues mans. Si anem hasta IBI, al Museu de la Diversitat, a veure com treballen en l'Espart. No se'n vagin.